Mira, Nina, Canamijoy, muy tumbajoy. Yo hago parte del pueblo Inga, de la asociación Tandachirido Inga Cuna de Yurayaco, municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá, Colombia. Bueno, hago tantas cosas. Dentro de esas cosas que hago, acompaño a poblaciones indígenas en la asociación, pero también en mi departamento, en el área de cultura y comunicaciones. Nuestros territorios están siendo invadidos por grandes megaproyectos como vías de infraestructura uniendo a cuatro países a nivel de Sudamérica. Inconsultos, no han podido consultar o no han querido consultar a las poblaciones indígenas. Una, porque las comunidades indígenas en el marco del derecho que tenemos de consulta libre e informada, pues no es como muy interesante para el Estado y para las empresas consultar a las poblaciones. Eso hace que las comunidades hoy en día en nuestro departamento pues no estén muy comunicados sobre los mecanismos y sobre los procedimientos que las grandes megaproyectos o las grandes empresas de infraestructuras que están desarrollando estos proyectos puedan informarle realmente el fondo, la realidad en sí de estos proyectos. Entonces estamos incomunicados frente a lo que está pasando en estos escenarios internacionales con el IRSA y con otros muchos otros proyectos en nuestros territorios. El papel mío es unir y socializar cada una de estas dinámicas que estamos viendo en estos escenarios internacionales, llevándole a nuestras comunidades por lo menos algo, una alternativa, y comunicarles sobre lo que está pasando realmente a través del desarrollo de estas propuestas que se están dando y que las comunidades no la conocen. Entonces lo que hacemos es que a partir de lo que se comparte, de lo que uno escucha, de las experiencias, de lo que comparten sus proyectos y todos los proyectos que van surgiendo a través de estos países, se pueda compartir con nuestras comunidades allá donde no hay televisión, donde no entra señal, donde las emisoras ya no funcionan. Entonces nos mantenemos muy permanente en reunión, en asambleas, para tratar de socializarnos y actualizarnos frente a estas realidades. El territorio para nuestras comunidades indígenas es transversal a todas las otras realidades que tenemos como ejes fundamentales de pervivencia. En el territorio es donde se recrea el pensamiento, la diversidad, la cosmovisión, la espiritualidad, la educación, la agricultura ancestral y muchos otros mecanismos de pervivencia cultural de nuestros pueblos. Entonces, si nuestras comunidades no cuentan con unos territorios libres de afectaciones, vamos a estar desapareciendo día a día, y con estos mecanismos que se están empleando a nivel de estos proyectos nos están prácticamente acelerando la desaparición física y cultural. Apoyé en un proceso de investigación alguna vez, y el lema que colocábamos nosotros, decíamos: viviendo la guerra, contando la paz. Pero esos vacíos y espiritualmente, corporalmente, familiarmente, social, cultural, que ha dejado la guerra, yo pienso que nos duraríamos mucho más años de lo que ha durado la guerra para poder sanarnos espiritualmente, porque implica la sanación de nuestros territorios, la sanación de la vida integral, de la vida social, de la vida espiritual, de la vida cultural. Entonces, hacer todo un proceso de sanación de tantos años de destrucción, en el caso no solamente los 60 años que lleva la guerra en Colombia con guerrillas y paramilitares y todo, sino que las poblaciones indígenas hemos vivido la guerra muchos años atrás, desde la época de la colonia. Las caucherías, en fin, han habido épocas que prácticamente hoy decimos: ¿cómo el Estado va a reparar esta gran amenaza y esta gran guerra y desaparición con nuestras poblaciones indígenas solamente con un tratado de paz? Es la pregunta que nos hacemos. Hoy los niños ha cortado con la lengua.
ha cortado con nuestros territorios, ha cortado con muchos valores culturales y con muchos códigos culturales y éticos de nuestras poblaciones indígenas. Entonces, es una preocupación bastante grande que aún nuestros ancianos, nuestras ancianas, están diciéndonos día a día. Entonces, nosotros siempre al interior de nuestras comunidades no podíamos hablar nada porque amenazados, asesinados, muchos líderes matados, con bombas, con toda la arquitectura de la guerra en nuestras comunidades, muchos líderes, algunos líderes les tocó salir, otros líderes para poder pervivir en nuestros territorios, nos tocó quedarnos calladas. Hay muchas confusiones todavía, porque todavía no está muy claro. No está muy claro cómo se va a implementar realmente estas políticas en nuestras poblaciones indígenas. Las comunidades indígenas no sabemos realmente cuáles son los acuerdos que permiten a las poblaciones indígenas pues poder exigir toda esta parte, en dónde está el marco político de las comunidades indígenas en el marco de lo que se firmó como acuerdo político de paz. Entonces, estamos como en esa construcción de escuela, que en un momento pues que iremos a proponer, y una de las propuestas es, uno, la parte de empoderamiento desde el arte, el rescate cultural, pero también cómo garantizar los territorios para que la cultura pueda desarrollarse de una manera respetuosa y de una manera sobre todo de garantía, de unidad con las poblaciones indígenas. Los sistemas políticos y de estados y con las divisiones territoriales en nuestros países y en nuestros pueblos ha creado mentalmente una estructura también. Pero realmente nuestras poblaciones indígenas al interior de nuestras comunidades sentimos una hermandad. Yo me siento aquí una indígena más ecuatoriana. Cuando estoy en Colombia, una indígena más colombiana, amazónica, y aunque han quedado tantas esquirlas en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestros sistemas, que ha hecho mismo, los mismos estados han hecho que estas esquirlas de división permanezcan a veces en el tiempo. Entonces yo pensaría, en nuestras comunidades nunca existían divisiones políticas, que acá es Caquetá, que acá es Putumayo, porque nuestras comunidades siempre éramos indígenas de rotación. Nosotros vivíamos aquí, hacíamos una chagra, después íbamos allá a cazar, después volvíamos acá, después recolectábamos acá. Entonces no había ese sistema de que usted no puede pasar acá. Bueno, a partir de la realidad que tenemos en Colombia frente a tantas amenazas que ha venido surgiendo a muchos líderes, en este caso a mí y a otras lideresas y líderes en mi territorio, pues por posesionar cierto pensamiento y cierta política desde nuestras organizaciones indígenas, toda esta gama de dificultades a nivel de guerra me llevó a pensar nuevas estrategias que estaban en mí escondidas. Y esas nuevas estrategias que estaban en mí escondidas, que no había podido expresarlas, no había podido comunicarlas, sacarlas desde mí, empecé a través de un vínculo que tuve con una amiga indígena extranjera canadiense, a través de una ceremonia como que fluyó y salió hacia la luz, y empezamos a construir ideas y propuestas frente a cómo poder empoderar los mecanismos de las comunidades indígenas a través del arte. Entonces empezamos a hacer un proceso de investigación con nuestras comunidades desde el saber, cómo el saber y las tradiciones de nuestros pueblos nos ayudan a inspirar nuevos mecanismos y nuevos lenguajes para empoderar a nuestras mismas comunidades en su quehacer diario.
Ahorita es un poco de performance, de creación, una combinación y un diálogo interdisciplinar entre las danzas, el movimiento, el teatro, el canto, la música. Entonces, como ese diálogo entre esos saberes de nuestras poblaciones indígenas, específicamente lo estamos enfocados desde el pueblo Inga en Yurayaco, desde mi comunidad, y desde el pueblo indígena Anishinaabe, Mobwe, en Canadá. Bueno, lo que hemos venido siempre reflexionando y planteando es que no hay que llevar los saberes tradicionales sagrados propios de nuestras comunidades a un escenario público, porque eso es sagrado para nosotros. Lo que estamos haciendo es cómo estos saberes tradicionales, estos saberes propios de nuestras comunidades, de las mamás, de los ancianos, nos inspiran a crear nuevos lenguajes, nuevas formas. Nuevos diálogos en otros escenarios. Entonces pienso que es eso como lo que permite el arte de crear y recrear a partir de los saberes. Es un desafío, sigue siendo todavía un desafío porque a partir de la experiencia de creación con Emily desde el proyecto Niga Montunay que estamos creando y que estamos montando, a partir en ese marco del proyecto de creación, pues hemos estado en varias residencias en Oro, en Canadá, nos han invitado a rutas panamericanas, nos invitaron al noveno festival. Del Instituto Hemisférico en Montreal. También estuvimos en Chile ahora y esa mirada para mí es muy importante porque el arte es una forma política y una posición política para decir las cosas de otra manera al mundo, para incidir realmente en esas dinámicas a nivel mundial, a nivel de los sistemas que se vienen creando con los gobiernos, con comunidades indígenas, pero también no con comunidades indígenas. Entonces, para mí esta mirada desde interdisciplinar entre la política, los catedráticos y el arte son herramientas que nos sirven como diálogo interdisciplinar, incluyendo a las poblaciones indígenas. En épocas de guerra no se hablaba y no se habla incluso hasta el momento de arte, de crear, de innovar a partir de empoderar a las comunidades a partir del arte. Yo pienso que en este momento es el momento preciso de que el arte eso sigue siendo una herramienta viva para seguir empoderando la parte cultural de nuestros pueblos. Y desde ahí es donde podemos cómo recrear todas esas otras miradas que han sido sofocadas, que han sido cortadas, que han sido aniquiladas de nuestras poblaciones. Pienso que eso nos sirve a nosotros para que podamos proponer y crear nuevas cosas en unos escenarios que permitan nuevas reflexiones integrales. Entonces, si tenemos espacios que nos ayuden a crear y a innovar y a proponer nuevos escenarios de reflexión, pienso que vamos a tener un futuro mejor y sobre todo un futuro de paz para nuestras poblaciones. Ha sido muy fuerte el tema de ver muchas performances con escenarios donde uno sangre y donde ve escenario que uno ha visto en vida, o sea, en una performance viva, con actores en carne propia. Entonces, siempre me
me pone un poco así como mal, un poco cuando veo en escenarios la sangre así, porque he vivido muchos momentos de sangre, de violencia, y que están aquí como el canto callado que no se ha podido, no he podido salir. Yo pienso que el ejercicio que estoy haciendo muy personalmente es cómo eso que está reprimido, sacarlo a través de una propuesta artística. Y es lo que venimos haciendo con Emily Monet. Sí, hay una cuestión y una problemática en el tema del arte indígena, de visibilizar los valores culturales en nuestro departamento, porque todo ha sido desde el marco de la colonización. Entonces, los valores indígenas están aislados e invisibles. Entonces, varios compañeros indígenas nos hemos puesto en la tarea de crear un festival indígena, uno, preparado por nosotros como indígenas. No sabemos cómo se crea un festival de este modo, interdisciplinar, que permita el diálogo, la construcción del diálogo y que permita la visibilización de muchas manifestaciones indígenas. Entonces, lo que queremos es unir esfuerzos, unir cadenas de otros indígenas, de otros países, como del departamento nuestro, como del país nuestro, para que realmente el festival tenga un impacto cultural en nuestro departamento, para poder visibilizar y generar conciencias en los políticos, en el departamento de conservación, protección de nuestras culturas y en nuestros territorios. El arte ha sido en un momento aniquilado, desde la colonización, desde la evangelización. Sin embargo, y se ha visto como separado, pero dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos, en el caso de mi pueblo, el arte es una de las herramientas que permiten la serenidad, permiten el empoderamiento espiritual. Y desde ahí, si la parte espiritual, la parte del arte se deja a un lado, nuestras comunidades siguen siendo flacas. Entonces ellos han sentido que no hay nada separado dentro de nuestras comunidades y dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos. Bueno, nosotros hemos reflexionado y hemos venido también haciendo conversatorios con nuestras comunidades y al interior con nuestras autoridades, y la interculturalidad se ve más en el respeto mutuo a partir de las diferencias. Entonces sabemos que hay un mundo diferente al nuestro y que nosotros también somos diferentes a los otros. Y a partir de ahí es como manejamos el tema intercultural desde cualquier ángulo, desde la educación, desde la espiritualidad, desde el arte como tal. Y pienso que el punto central es cómo generar esos conversatorios que nos permitan identificarnos en un marco ético y de respeto. Nuestras comunidades indígenas han sido sonoras toda la vida, desde las danzas, desde el territorio, desde las aves, desde las ceremonias, y vivimos en un mundo sonoro. Hoy en día, nuestros paisajes sonoros están cambiando, y es ahí donde estamos preocupados, porque realmente la construcción de nuevos mecanismos que están llegando con las empresas petroleras, mineras, etcétera, a nuestros territorios, las vías carreteables, están cambiando todo ese paisaje sonoro y está llegando con nueva, desde la música. Entonces, la relación entre la sonoridad, nuestros abuelos dicen, ya no podemos hacer ceremonia, tenemos un caso en Yurayaco con la carretera y las volquetas y todo el mundo, que ya prácticamente los días sagrados de ceremonia nos tocó trasladarlos a otros días porque la bulla y el escándalo no deja concentración para poder comunicarnos con nuestros seres invisibles. Y esa es una de nuestras preocupaciones. Y hay que seguir haciendo esta construcción de paisajes sonoros.
Sí, hay todavía una problemática de ignorancia, tal vez, y de folclorismo, de ver a nuestras poblaciones indígenas más de explotación, de explorar. Y hay muchas organizaciones y personas respetuosas que concertan y hacen toda una ruta de respeto, de que realmente investigaciones serias que van a servir para defensa de los territorios, para defensa de los derechos de las comunidades, y eso me parece muy bien. Pero como otros, que solamente vemos a muchas poblaciones indígenas de investigación. Hay una cosa muy importante y es que a ratos veo gris el Amazonas, toda la Amazonía colombiana, ecuatoriana, peruana, en el sentido de que si seguimos permitiendo la entrada de los megaproyectos y de las petroleras y de las minerías a nuestro territorio. Yo veo en menos de 20 años la desaparición total de muchas de las culturas y pueblos indígenas. 32 pueblos indígenas, 33 pueblos indígenas en Colombia están en vía de desaparición, como lo contempla la Corte Constitucional en el auto 004. Dentro de esto, dentro de estos, estamos el pueblo de Inga en Colombia, como muchos otros pueblos amazónicos. Pues servir para mí es que si hay una herramienta de investigación, ¿cómo esto sirve como un medio para los procesos de educación, para poder innovar y proponer otra cosa en las mismas comunidades para transformar estas realidades? Pero si se hace un estudio que no va a servir para las comunidades como medio de información, no tiene ningún valor. O sea, no tiene ni ético, ni humano, ni religioso, ni espiritual, ni nada. Bueno, estoy haciendo como un ejercicio de preparación un poco, descubriendo un poco como mis valores culturales de canto y aprendiendo un poco de otras experiencias que no conocía y continuando en la preparación para continuar el proyecto con Deniga Montunay, con Emily Monet. Bueno, voy a participar también de otros proyectos a nivel local y a nivel internacional con Víctor Gama en 3.000 Ríos, que tal vez va a ser una obra que se va a presentar en la Amazonía colombiana respecto al valor que tiene el agua para nosotros como pueblos indígenas. Gracias.